Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Muñoz y soy profesor de la Universidad de Sevilla en colaboración con la organización de la primera media maratón Camino Mozárabe y con la colaboración también de estudiantes Diego Mármol de cuarto y Pablo Álvarez de segundo de nuestro grado de Ciencias del Deporte. Os hemos preparado una rutina de entrenamiento y ejercicio que os pueden ayudar a recuperar después de una carrera. En ejercicios donde la musculatura es extensión de forma prolongada, como el running, existen diferentes partes del cuerpo que tienden a aumentar su rigidez. Esto puede deberse tanto al impacto que provoca el propio desplazamiento como a las activaciones excéntricas de algunos de los músculos. Habitualmente, en la musculatura de las piernas podemos encontrar diferentes tipos de tensiones musculares. Cuando corremos, la cadena anterior, que es esta de aquí, se encarga habitualmente de la flexión, mientras que la cadena posterior, que es la de atrás, se encarga de la extensión. Esto, unido a músculos específicos que ayudan a estabilizar las diferentes articulaciones, hace que aparezcan diversas lesiones que, por sobreuso, pueden ser evitadas con unos simples ejercicios como los que te vamos a enseñar. En esta rutina hemos preparado ejercicios que proponemos de estiramiento y de liberación de puntos gatillo que te ayudarán a ello. Los ejercicios de estiramiento los hemos propuesto en base a diferentes cadenas musculares. Es decir, vas a estirar muchos grupos musculares y muchos músculos a la vez que cumplen una misma función. Por otro lado, los puntos gatillos son puntos de confluencia nerviosa donde, ejerciendo presión sobre ellos, podrás liberar un músculo sin tener que llegar a estirarlo. Estos ejercicios están diseñados para ayudarte a prevenir lesiones habituales, tales como las sobrecargas en el tendón rotuliano o tendón de Aquiles, aliviar la fascitis plantar, mejorar la lumbalgia o la tensión en la musculatura isquiosural y, además, ayudarte con diferentes códigos QR que hemos preparado para que puedas ver cómo funciona cada uno de los ejercicios.